tengo 11 años. Mi mamá y yo vimos una convocatoria que hubo, que era el Bootcamp de UNICEF. Presentamos nuestros proyectos. Hice esta app que es Aprendiendo Ortografía con Nusita para solucionar el problema que muchos niños tienen en la ortografía. Y logré ganar el primer lugar en mi categoría. Durante el Bootcamp, por ejemplo, lo que desarrollamos en Bolivia Tech Hub fue idear, construir y proponer, ¿no? Entonces, nuestro trabajo creo que ha sido desde el primer día, porque se les ha enseñado a las niñas todo lo que es innovación social junto con tecnología. Y Tere tenía claro lo que quería hacer desde el tercer día del Bootcamp, sí. Escogí a Nusita porque yo creo que a un niño le gustaría mucho ver a un perrito que enseñe. Nusita es muy especial porque es muy cariñosita y en la cuarentena ella siempre estuvo a nuestro lado. Tenía que escoger un modelo para mi proyecto y a partir de eso empecé a hacer todas mis aplicaciones con Nusita. Actualmente ya tiene 3, que es Aprendiendo Ortografía con Nusita, Aprendiendo de Folclore con Nusita y Luchando contra el Hambre, y pienso hacer más y así sería el mundo de Nusita. Con esto de la programación a los 9 años. Yo tuve quizá una influencia en ella por el tema de los videojuegos. Y creo que ahí nació su interés por el tema de las tecnologías, ¿no? Fue su primer contacto con la computadora. Mi papá, que le gusta mucho las matemáticas, a veces en algunos ejercicios que no entendía bien, él me ayudaba con esos ejercicios. En este caso, yo soy el que más le fomenta lo que es el tema de las matemáticas, las ciencias exactas. Y también transversalmente le enseño todo lo relacionado a las tecnologías, siempre en el marco de mis capacidades, de mis conocimientos. Paradójicamente que para todo el mundo la cuarentena ha sido terrible a todo nivel, pero para ella se ha abierto una puerta y a partir de ahí no hay quien la pare. Me gustaría solucionar el acoso que sufren algunas mujeres y lo haría haciendo una app diciendo que ellas no están solas. Yo he crecido un poco débil porque sufría el acoso callejero. Entonces yo dije, no, eso no le va a pasar a mi hija. Entonces he decidido hacerla fuerte, hacerla resiliente, empática, poderosa, empoderada. Por eso le gusta a ella la danza, le gusta la danza folclórica, porque también es importante inclinarse por las artes. Hay que equilibrar la balanza. Es importante para las niñas acá y a los adolescentes acá en Bolivia que formen parte de estos programas, ¿no? Porque sobre todo la brecha, si ya hay una brecha digital, ya de por sí hay una brecha de género enorme para las mujeres, ¿no? Entonces también está el hecho de que desde niñas sus intereses son otros, ¿no? Más niñas, más mujeres están optando por el tema de las ciencias exactas, ¿no? Y eso es lo que yo siempre le recalco a mi hija, le digo que ella puede hacerlo. Porque para inspirar a todas las mujeres, y lo que yo les diría es que nosotras tenemos el mismo potencial que los hombres para programar y nosotros podemos llegar muy lejos.